Ya, muy bien, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la sesión de hoy. Eh, bueno, me parece que el, el, la cuenta de Zoom que tengo es un poco limitada. Cada cuarenta y cinco minutos no van a votar, entonces eh, bueno, hacemos una pausa y, y ingresamos. Ya después le voy a enviar otra vez al delegado el el del Sur para que pueda ingresar de nuevo. Ok, vamos a esperar hasta, hasta donde no se pueda votar el sistema, ¿no? Ya chicos, hoy día vamos a hacer el tema de, bueno, terminando las medidas de inducción y más que todo un comentario del, de lo que hemos hecho en la clase pasada, que es un poquito con el esquema de, de teoría de probabilidad. Y de ahí ya pasaremos al tema de integración, chicos. Ya toca el tema de integración que no es muy difícil que digamos, pero eh, lo primero que vamos a hacer el día de hoy es definir la integral de una función simple. Y eh, bueno, es algo eh, muy intuitivo, ¿no? Ya. Muy bien, chicos. Com comencemos con esta parte. Eh, recuerden que en la clase pasada habíamos definido eh, algunos detalles, ¿no? Habíamos justamente, me parece que he terminado con este teorema, ¿no? De que si yo tengo una... Una función, bueno, acá tengo una, un espacio medible con su respectivo sigma álgebra, y acá hay otro espacio medible de omega 2 a F2. Y si yo tengo una medida en este conjunto, entonces, bueno, en este espacio medible, disculpen, y vía una función que está definida de omega 1 o omega 2. Con tal que esta función sea medible. Entonces, a partir de ello, podría definir una medida en esta parte, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un elemento eh, de dicho conjunto, de el omega, ¿no? Entonces, acá la medida que habíamos definido era justamente de esta forma, ¿no? le Habíamos puesto esta anotación, era una anotación, pero esta era la medida de la. Primagen de ella. Gracias a que es medible, tomo cualquier elemento de este sigma álgebra, entonces la primagen de ella que estaría por acá, esto va a estar definido en este sigma álgebra F1. Entonces acá esta medida está, bueno, esta medida U es la medida definida en T, bueno, disculpen, el espacio medible omega 1 F1. Y acá estoy evaluando en un elemento de que está en este sigma algebra. Entonces, toda esta expresión está bien definida. Entonces, esta nueva medida, que es la notación de esta forma, le habíamos llamado una medida inducida eh, de T en F2, ¿no? O inducida por la medida U eh, vía T, ¿no? También se puede llamar así. Ya. la última clase que habíamos tenido, habíamos comprobado que esta medida así definida, bueno, esta función así definida era una medida, ¿no? Eso lo habíamos probado. Bueno, haciendo hincapié de ello, vamos a definir dos, eh, dos detalles que muy en el fondo involucran al tema de, de teoría de la probabilidad, ¿no? Si tengo una variable aleatoria, que una variable aleatoria muy en el fondo es una función medible, en un espacio de probabilidad, un conjunto no vacío omega en un sigma álgebra y en una medida de probabilidad la distribución de probabilidad x o también llamada la ley de x está denotado de esta forma que muy en el fondo es una medida inducida de quién de esta medida de probabilidad de esta variable aleatoria recuerden que acá hemos definido justamente yo el u era una medida que en este caso es la medida del de este espacio de medida, y es un espacio media porque ya acá estoy incorporando la probabilidad. Pero eh, acá, la bueno, la transformación, la función que es medible es el x, que es la variable aleatoria. Por eso le decía, cuando digamos un, es un espacio de probabilidad, hablar de, de que una función es medible es algo equivalente a decir que la variable es aleatoria, ¿no? Muy bien. Entonces, justamente está aquí la definición que es acorde a la definición de la última clase que hemos hecho. Esto es el u y esto es la preimagen de esa función vía A, ¿no? Ok, entonces eso ya está eh, oleado de sacramentado. ¿Qué más vamos a definir acá? Vamos a definir la función de distribución acumulada de una variable aleatoria X, definida como justamente esta expresión, p de X, eh, bueno, esta es la medida inducida. He evaluado en este boreliano no de menos finito hasta x donde x es un número real muy bien una de las propiedades de esta función de distribución justamente nos indica lo siguiente acá no creo que la mayoría de ustedes que ha llevado el curso de cálculo de probabilidad o quizás no me acuerdo creo que no lo llevan no lo ven en inferencia pero me parece que en cálculo de probabilidad sí Justamente ahí presentan estas propiedades, que esa función de distribución acumulada cumple que es una función no creciente, bueno, o estrictamente creciente, y f es una función continua a la derecha. Y además el límite de esa función cuando x tiene menos infinito es 0 y cuando x tiene más finito es 1. Ya muchachos, entonces esas propiedades que estoy presentándolas vamos a demostrarla, ¿ya? Voy a hacer la primera demostración que vamos a ver ahorita en clase. Ya. Muy bien, chicos. Vamos con la prueba. Vamos con la prueba. Ya. Entonces, el primer ítem quiero ver que esa función sea estrictamente creciente. Entonces, tomo un par de elementos, x1 menor que x2. Ya. Debería llegar que sus imágenes también guardan esa misma relación, ¿no? Acá es... Estrictamente, mejor lo voy a cambiar, ¿ya? Es estrictamente creciente. Ya. Muy bien. Ya, vamos con todo. Esto es una cuestión de teoría de conjuntos, nada más. Recuerda que si x1 es menor que x2, esto implica que el conjunto de menos infinito hasta x1 cerrado esté incluido de menos infinito a x2 cerrado. Eso gracias a que x1 es menor que x2. Diría conjuntos netamente. Pero por propiedad de preimágenes, si a este incluye en b, a ver, si a este incluye en b, la preimagen de una función, de la preimagen de a, este incluye en la preimagen del conjunto b. es una propiedad. Y justamente esa propiedad la voy a aplicar acá. Tendríamos que la preimagen de esta variable aleatoria va a estar incluido en la preimagen de, de este conjunto. Ya, la preimagen de esa variable aleatoria es de respecto a ese conjunto. Ya, pero muchachos, eh, por la definición que estamos planteando, recuerda que acá está la definición de la función de instrucción acumulada. Hay que evaluarlo en el. en ¿Cómo se llama en esta preimagen, no? En la preimagen. Ya, bueno, disculpen, en la. En esta medida, en medida inducida Px. ¿Ok? Pero bueno, esa medida inducida, muy en el fondo, es la medida de probabilidad evaluada en esa. Eh, es en esa preimagen de esa breve aleatoria. Entonces, pues, con ese detalle, puedo decir que como acá le evaluó la probabilidad. Por propiedad de probabilidad, que también la probabilidad es una función no decreciente. Entonces, la probabilidad de este conjunto es menor o igual que la probabilidad del otro conjunto. Ya. Entonces, por la definición que estoy dando, esto es nada menos y nada más que. El, la función de distribución acumulada. ¿Evaluado en quién? En X. Porque miren, recuerden que acá la definición está acá arriba. Mira. Esto significa la medida inducida, ¿no? Un P de la aleatoria X de este conjunto. Ahí está. Y el otro es la medida inducida de este conjunto. Pero, muchachos. Por la definición de función de distribución acumulada, eso es el f sub x de x minúscula. Entonces, la función de distribución acumulada de esta variable aleatoria x, de este elemento, que sería acá el x1. Acá va el x1. Y el término igual que la función de distribución acumulada de la variable aleatoria x, evaluando en x2. Y eso es lo que quería. Ahí está. Terminamos. Ese es el primer caso. Ah, entonces creo que está bien, ¿no? Acá hay un error más bien de tipeo. Eh... A ver, un ratito. Es no decrece, ¿no? No decrece. ¿Y cómo estaba inicialmente? Decía no decrece. A ver. Ah, sí, está bien. Entonces, acá más bien es el igual, ¿no? Ahora sí. Ya. Un typo, un typo. Siempre hay que corregir algo cada ciclo. Ya. Yeah. Entonces está bien. Está bien, ahí es menor o igual, justamente lo que salió acá en la cuentita. Ya, entonces la primera relativamente sencillo, ¿no? No problema. Ya, vamos al segundo caso. Al segundo ítem. Ya, ¿qué nos dice el segundo ítem? Dice que la función es continua a la derecha. Ya. Bueno, chicos. O sea, si tomo el límite de f de y cuando Y tiende a X más. ¿Esto cómo es? Esto quiere decir que, bueno, en la vecindad, aquí el X. Bueno, no es toda la vecindad, solamente en la mitad de la vecindad. X más epsilon. Acá va a estar el Y, ¿no? El Y estaría acá. Se aproxima y para cualquier epsilon, siempre encuentro mayor que cero, siempre está un Y que se aproxima a esta parte. Eh, convenientemente podría hacer lo siguiente. Ya es una cuestión de de generar una sucesión de términos para que esto, lo que estoy escribiendo en, gráficamente se pueda construir una sucesión que sea eh, creciente, ah, o bueno, o no decreciente, o monótona en general. Ya. Lo que vamos a hacer es lo siguiente, muchachos. Convenientemente puedo tomar que para todo x mayor que cero x más epsilon medios es menor que un y y ese y es menor que epsilon medios o sea lo estoy acotando un poco más un poquito más un cachito más siempre voy a encontrar ese y porque como es un punto de acumulación a la derecha siempre voy a encontrar elementos ahí por más que el intervalo eh, lo acote un poquito más siempre va a haber elementos entonces acá viene el truco que he aprendido en análisis no le dan valores a epsilon Epsilon igual a 1, entonces encuentro un elemento de los números reales, tal que ese elemento está entre x más epsilon medios y x más 1. Le doy otro valor al epsilon, digamos epsilon 1 medio. Encuentro otro elemento, los números reales, tal que x más un cuarto, 1 sobre 2 al cuadrado, es menor que y sub 2. Y esto sería x más un medio. Justamente es el detalle por qué le estoy dando ese intervalo. Para garantizar acá que el y 1 va a ser mayor que el y 2. En la siguiente cuenta, <coughs> le puedo dar epsilon igual a un tercio, etcétera, etcétera, ¿no? Digamos un cachito más, epsilon igual a un tercio. Entonces voy a encontrar un elemento de los números reales, tal que sería acá. X más 1 sobre. Acá sería sobre 6, ¿no? Ya. Acá, no. Tengo que darle forma de los potencias de 2. No voy a tomar el 3, voy a tomar necesariamente el 2 al cuadrado. Si tomo 2 al cuadrado, acá sería 1 sobre 2 al cubo. Menor que Y sub 3, y acá menor que X más 1 sobre 2 al cuadrado. Entonces, acá claramente vemos que acá el y sub 3 va a ser menor que y sub 2. Y ese era mi objetivo, construir una sucesión de números reales que cumplan justamente esta condición. Y esos números reales, bueno, esa sucesión va a converger a x. Eso es lo que quiero llegar. Bueno, muy en el fondo quizás ese paso lo puedo directamente decir que si sí existe la sucesión, pero estoy que lo construyo, ¿no? Entonces, considerando, digamos, epsilon igual a 1, sobre 2 a la n, existe un y sub n natural, bueno, real, disculpe, tal que el x más 1 sobre 2 a la n más 1 menor que y sub n y este menor que x más 1 sobre 2 a la n. Ya. Entonces, acá que tenemos, tendríamos lo siguiente: eh, que si acá aplicamos el límite, entonces tenemos que el límite de esta sucesión que estoy construyendo cuando n tiene más finito va a converger a x ya y eso qué me ayuda me ayuda justamente a decir lo siguiente voy a afirmar la siguiente igualdad afirmo que la intersección de todos esos y su n de menos infinito de los y su n de n igual a 1 hacia más finito, esta intersección va a ser el intervalo de menos infinito hasta x. Esto es un resultado de análisis, chicos, que más o menos creo que varios de ustedes lo han hecho alguna vez. Ya, bueno. Bueno, como es virtual, hay tiempo, hay espacio. Es como el presencial que hay que esperar que copien y todo eso. Vamos a hacer la demostración, ya. Tenemos tiempo, chicos. Ya. Vamos a hacer la inclusión. La doble inclusión. Tomo un elemento de esta intersección. Ya. Si cumple un elemento de esta intersección, tendríamos que para todo número natural. Se tiene que el w va a ser menor o igual que Y suene. ¿Ok? Ya. Pero eh, como cumple para todo W, entonces le tomo límite. Y al momento de tomarle límite, o sea, cuando n tiene infinito, estos Y suene convergen a X. Entonces, esto implica que W. E menor o igual que x. Y esto implica que W está en el intervalo de menos finito hasta X cerradito. Y ahí está la, esa inclusión. Vamos con la otra inclusión. Si W pertenece a este conjunto. Ya está. Pero eh, un detalle muy importante del curso de análisis. ¿Este X quién era? este X no es cualquier elemento, es un elemento del límite de los Y n. Pero estos es Y n y acá justamente viene la construcción, porque o sea, le puede haber formado un Y n cualquiera, ¿no? Pero el problema de los Y n que puedo haber formado que se pueda que converger a X, de hecho que voy a converger a X. El detalle es que pierdo el detalle de la monotonía, por eso construyo de esta forma. Ahora Gracias a que construyo de esta forma, garantizo que es monótona. ¿Y ¿por qué me sirve eso? Hay un resultado de análisis que si yo tengo una asociación que es, en este caso, eh, no creciente o está decreciendo, porque Y1 yes es mayor que Y2 yes y Y2 yes es mayor que Y3, yes está decreciendo. Y si es convergente, esta asociación, su límite, que sería el X, debería ser el ínfimo. Es un resultado de análisis. Y si hubiera sido más bien creciente, sería el supremo, no? Entonces esto es el ínfimo de todos los y su n. Tal que n pertenece a naturales. Ya. Ok. Entonces, eh, ya pues. Con esto, ¿qué garantizaríamos? Si X es el ínfimo, es la menor cota, bueno, la mayor cota inferior de todos estos elementos de este conjunto. Entonces, para todo n natural. Se tiene que y es una cota inferior. X es menor o igual que Y sub n. Pero como es para todo, esto implica que X pertenece a la intersección de n igual a 1 más finito de todos los intervalos de menos infinito hasta y sub n. Porque esto te está diciendo que x pertenece de menos infinito hasta y sub n. Y esto implica lo que acabo de escribir. Y esa es la condición que faltaba para que cumpla la, igual, la desigualdad. Acá ah, era W, ¿no? Acá es W. Claro, W es, según esta condición, W menor o igual que X. Y por la transitividad, W menor o igual que y N Y por esto, W pertenece a esta intersección. Ya, ahora sí. Ok, ok. Entonces, tenemos esta igualdad, muchachos. Ya. ¿Qué más? Eh, entonces, vamos a definir convenientemente lo siguiente, aplicando que es una medida. Recuerda que acá tenemos que el peso X, que lo definí hace poco, era una medida ilusiva, pero es una medida. Entonces, vamos a tratar de aplicar una de las propiedades: o una asociación de conjuntos que sean crecientes, o una asociación de conjuntos que sea decreciente, ¿no? Para que converja a la unión de ellos, si fuera creciente, y si fuera decreciente, a la intersección de ellos. Ya, eh, pero notamos, bueno, acá defino defino un conjunto llamado a su n, que sea de menos infinito hasta esos y su n. Gracias a que la asociación que ustedes pueden visualizar acá, que he construido, que es decreciente, esa sucesión de los y su n, o sea, y su 1 va a ser mayor que y su 2. Ya, y si Y1 es mayor que Y2, esto implica que el conjunto A1 es más grande que el conjunto A2. O sea, al revés, ¿no? Ya, bueno, esto es equivalente a Y2 es menor que Y1. Y creo que esto se visualiza mejor que A2 está incluido en A1. En general, podemos decir que para todo el natural se tiene que los a su n más 1 está incluido en a su n ya, y esa es una de las condiciones que hemos planteado en una proposición donde dice que si tengo una asociación de conjuntos decrecientes y que y tomándole el límite de la medida de estos conjuntos, sería eh, la medida de la intersección de estos conjuntos, ¿no? entonces chicos, eso es más que todo eso es plantearlo de esa forma nada más entonces, por una proposición anterior, por una proposición eh, de medida, no de, me, de, no de función medir, medible, sino de medida, tenemos que el límite de la medida inducida de estos conjuntos A su n cuando n tiene a más finito, es la medida inducida. De la intersección. Ahí está, muchachos. Pero estos A suene, ¿quiénes son? Los A suene muy en el fondo eran los eh, menos infinito a y suene. Pero chicos, estos y suene convergen a x. O sea, ese límite que ustedes ven lo pueden escribir muy en el fondo como que límite de f de y cuando y tiende a x a más infinito, porque estos dos son equivalentes. ¿Ok? Y lo de la derecha, ¿qué sería? <laughs> sería el límite, acá, bueno, el límite de los y su n, bueno, la intersección de ellos sería el límite de n que tenemos infinito, de la función de distribución acumulada x de los y su n. Pero esto, ¿quiénes son? Es la medida inducida de menos infinito hasta x. Y esto sería nada menos que la función de distribución acumulada evaluada en x. Y eso era lo que quería probar, ¿no? La medida, bueno, la que la función es continua a la derecha. Esa es la propiedad. Bueno, pues ahí tenemos ese resultado. Tenemos ese resultado, chicos. Claro. Repito, este último parte, esta, esta igualdad, bueno, la, la penúltima igualdad se cumple por una propiedad de medida. Esto se puede escribir como lo, lo, lo de acá abajo, porque estoy viendo justamente esos y es n, que convergen allí a x. Pero no es, no es cualquier sucesión, sino es una solución eh, decreciente, ¿no? Por tal motivo, y tiende a x más, esta parte, estos dos son iguales. Y lo de acá últimamente es por la definición misma, ¿no? Como esta es la intersección, recuerda que hemos probado que la intersección. Acá está la demostración, ¿dónde está? Ahí está. Recuerda que esto hemos definido como los conjuntos a suene. Estos son los a suene. Entonces la intersección de los a suene, estamos quedando que es de menos finito hasta x. Por eso que esto es de menos infinito. Hasta X. Y esa es la definición de todo esto. Es bueno, es lo que está acá. Y la definición de esto es la, de la función de distribución acumulada. Ya está. Simplemente he hecho eso. Estos dos son primos hermanos. Porque muy en el fondo, esta expresión proviene de ella, de lo que está acá, de la, por la definición, ¿no? De la función de dist, función de distribución acumulada. Ok, y acá le tomó límite, límite, pero este es equivalente a lo de la izquierda. Y ya se cumple igualdad. Por tal motivo, ahí demostramos que la función de distribución acumulada es una función continua a la derecha. Ya. Bueno, el último que nos faltaría comprobar es que si x tiene a más infinito, es, la función de distribución acumulada es 1. Y si tiene a menos infinito, es menos 1, ¿no? Bueno, acá hay que. Hay que seguir con la nota. Notaciones que hemos planteado acá, ¿no? Acá le he puesto X. Más que todo, eh, quizás borrar el X no es nada malo, porque quizás es un poco de que estoy recargando la notación, porque ya se sobreentiende que solo hay una sola variable aleatoria y se sobreentiende que esta función de distribución acumulada es con respecto a esa variable aleatoria, no otra más. Ya, chicos. Bueno, pero igual lo estoy escribiendo por si hay las dudas. Ya. Muy bien, chicos. Entonces, ahí está la demostración del ítem 1. Un, ítem uno, y ítem 2. Ahora vamos al ítem 3. Ya, next. Ya. Uy, justamente acá hay espacio. Ya. Vamos al ítem 3. A ver, ¿qué tenemos en el ítem 3? Ya. A ver, eh, vamos a seguir, no se preocupen. ítem 3. Ya. Entonces, yo quiero probar eh, que cuando el límite de esta función de distribución acumulada, cuando x tiene a menos infinito, es cero, ¿no? Eso es lo que quiero probar. Ya. A ver, creo que podemos comenzar con ella. Vamos a ver por qué es cero. Vamos a esto afirmo, ¿ya? Esto es lo que primero que voy a probar. Después viene el otro. Ya entonces muchachos eh, si x tiene a menos infinito por teoría de conjuntos bueno por eh, cálculo diferencial no eso lo han visto en cálculo diferencial qué significa los límites al infinito otra cosa es hablar límites infinitos y otra cosa es hablar de límites al infinito si x tiene al menos infinito una forma de escribirlo esto es que para todo un número natural se tiene que x es menor o igual que menos n Ok, como n es positivo, le pongo menos, es negativo, entonces efectivamente todos los x que están ahí son negativos. Y cada vez que n va aumentando un valor, el x tiende a menos infinito, pues, ¿no? Ya. Vamos a definir lo siguiente. Definimos acá. Defino. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir que el conjunto B sub n sea de menos infinito hasta menos n. Ya. Vamos a hacer una subafirmación de esto. ¿Qué voy a comprobar? Se ve claramente que B sub N eh, más 1 está incluido en B sub N. Ya. Si tú tienes esto, muchachones, ya se sobreentiende que otra vez voy a aplicar la propiedad de medida, ¿no? De las intersecciones. Lo que he hecho hace breves momentos. Ya. Esto no es tan fácil, tan difícil, disculpen. Si el B doble pertenece a B sub N más 1, entonces tendríamos que W es menor o igual que N. Pero por transitividad eh, tenemos que menos N menos 1. Acá sería menos N menos 1 es menor o igual que menos N. Ya. Mm, ya. A ver, vamos a ver. N es mayor o igual que menos N. Si W pertenece. Ah, no, acá me he confundido. Está bien, está bien. Esto está bien, sino que acá, si W pertenece a este conjunto, W pertenece a, bueno, es menor o igual que menos n menos 1, ¿no? Si acá es n más 1. Ya. Entonces, por transitividad, tendríamos que pertenece, es menor o igual que menos n. Y esto quiere decir que W pertenece al B sub n. Entonces, ya, esta es una consecuencia directa nada más. La otra afirmación. Como ya saben que va a venir la intersección, vamos a probar que la intersección de todos estos conjuntos, B sub N, cuando N tiene el 1 al más infinito, va a ser el vacío, chicos. Ya. Vamos a hacer una, una doble inclusión, pero hay una inclusión que ya es trivial. Esta inclusión, porque saben que el vacío siempre está incluido en cualquier conjunto. Trivial. La otra inclusión. Supongamos que efectivamente tengo un elemento. Que el X, o bueno, el WX, W voy a llamar ya. Que el W pertenece a la intersección de todos estos conjuntos. Por la definición, quiere decir que para todo N natural, se tiene que W pertenece a B sub N. Pero si pertenece a B suene, W menor o igual que menos N menos 1. Ya. A ah, B suene nada más. Estoy pensando en el otro conjunto. Ya. Ya ve, pues, muchachos. Y si, o sea, lo que tengo ahorita es un poco gracioso, ¿no? Porque si esto lo, lo, lo escribo de otra forma, tendríamos que para todo N natural, se tiene que N menor o igual que W. Y esto es una cota superior. Según esta afirmación, estaríamos diciendo que los naturales es un conjunto acotado superiormente. Pero claramente sabemos que los naturales no es un conjunto acotado superiormente. Entonces, esto es incorrecto. Llegamos a una contradicción. ¿Por qué llegamos a una contradicción? porque hemos supuesto de que hay un elemento en este conjunto entonces este W no existe y si no existe estamos hablando que ese conjunto es el vacío y efectivamente tengo esta conclusión ya entonces ahora sí por la proposición vamos chicos por la proposición eh, de medida ¿Qué es lo que concluimos? Que el límite de la función de probabilidad, bueno, en este caso la medida, la función, la medida inducida de la variable aleatoria X de estos conjuntos B sub N, cuando N tiene a más finito, va a ser nada más que la medida inducida de la intersección de ellos, de N igual a 1 a más infinito. Pero estamos quedando que él es el vacío. Y como es una medida, entonces esto es cero, chicos. Entonces tenemos acá, entonces, que esta expresión, que va a ser nada menos que el límite, cuando n tiene más finito, de los f de... ¿Cómo se le escribiría? f de e, de la función de distribución mermible, de evaluar menos n, ¿no? Porque recuerda que el b es una quién es... El beso n es el conjunto de menos infinito hasta menos n. Entonces, por la definición de, de función de distribución acumulada de x, escribe así. Pero todo este límite, muy en el fondo, ¿qué te está diciendo? Que esto es equivalente a decir que el límite cuando x tiene menos infinito. ¿De quién? De f de x. Es lo mismo, chicos. Es como un cambio de variable, ¿no? Es la misma idea. Ya, pero estamos quedando que esto quién es, es eh, cero, chicos. Entonces ahí tenemos una de las de las afirmaciones que quería llegar a probar. Tengo esto. Ahora tendría que probar el otro. Ya, a ver. Vamos ahora a afirmar lo siguiente. Afirmo. Eh, vamos ahora a probar que si el límite de la función de distribución acumulada de la variable X cuando el X minúscula tiene a más infinito, esto es zoom. Ya, vamos a probar ello. Eh, ya, muy bien, chicos. Eh, vamos a hacer una pausa porque ahorita nos van a votar del zoom. Entonces, pues vamos a esperar unos dos minutos nada más. Faltan dos minutos, ¿ya? En dos minutos, yo les paso de nuevo el, el link, ¿ya? Para que ustedes puedan ingresar. Ok, vamos a hacer una pequeña pausa. ¿Están ahí, no, chicos? Sí, profesor. Por supuesto, profe. Eh, dije, estoy haciendo recreo. <laughs> sí, ya. Vamos a esperar, vamos a esperar. De, ahí, de ahí, la grabación, lo voy a subir en mi canal de YouTube, no se preocupe.